Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Cristo vive. Dios bendiga a cada uno de los que se van a empezar a conectar. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea en cada vida, sea en cada corazón. Le saluda a su amigo y pastor Diego Ortiz. Y en este momento el Espíritu de Dios ha inquietado mi corazón para que yo pueda compartir a vosotros una palabra que Él me entregó mientras yo estaba en Israel. En mi estancia en Israel, el Señor habló a mi corazón, habló a mi vida, empezó a ministrarme y empezó a hablarme audiblemente y empezó a mostrarme una visión. Y yo quiero ir a esa visión, llevarte a esa visión y poder ser un canal, un puente de bendición para tu vida. Yo quiero leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 66, versículo 1 y versículo 2. Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo quiero orar antes de ir y llevarte esta palabra a tu corazón. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús, me presento delante de tu presencia, Señor. Delante de tu divina y poderosa presencia, Señor. Hoy quiero hablar, Señor, esta palabra, y sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, y que no sea mi carne, no sea una emoción, no sea, Señor, ningún sentimiento, sino sea lo que usted habló a mi vida, lo que usted hizo temblar a mi espíritu, la palabra que hizo temblar a mi espíritu. Para esa palabra hoy, Señor, haga temblar a cada espíritu que la va a escuchar. Abre, Señor, los oídos espirituales, Señor, y contrarrestamos todo espíritu de maldad y de venganza que quiera venir en contra de nosotros. Bajo el poder de Jesús, bajo el nombre de Jesús, reprendemos y cancelamos las obras de las tinieblas. Oh, Espíritu de Dios, derrámate en cada vida. Abre, Señor, cada ojo espiritual. Quita las vendas, quita las cegueras, quita la sordera espiritual, y que tu pueblo hoy pueda, Señor, tomar esta palabra con libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartirte esta palabra y quiero que la escuches con atención y que sea el Espíritu de Dios hablando a través de mi boca. Yo estaba en Israel, habíamos estado varios días allí. Si bien recuerdo, llevábamos alrededor de ya como 5 días allí en Israel, 5 o 6 días. Y mientras yo estoy allí, recuerdo que en el país de Israel, yo llegó un momento que me empecé a sentir un poco mal físicamente, de salud. Empecé a sentirme un poco débil, un poco agotado. Sentía mi cuerpo muy agotado. Yo pensaba que tal vez era por el viaje que habíamos hecho desde México a Israel, del cual había sido como 18 horas alrededor de viaje. Entonces yo pensaba que tal vez era ese el motivo por el cual mi cuerpo se sentía un poco agotado. Mas yo llevaba una palabra ya desde hace tiempo atrás, una palabra asignada de que yo llegaría a esa nación, y cuando yo llegara a esa nación, Dios hablaría mi vida. Mas yo no pensaba e imaginaba que sería ese momento en el que el Señor hablaría mi vida y trataría con mi vida y trataría con mi espíritu. No entendía que era el momento que Dios quería tratar conmigo.
Yo empecé a clamar. Yo tenía una tristeza profunda en mi corazón debido a la gran idolatría que yo había mirado en esa nación, a la idolatría que yo había mirado en Jerusalén. Y yo tenía tristeza en mi corazón al ver tanta idolatría apoderado de Jerusalén. Y yo empecé a orar y decía: Señor, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos olvidado de ti. Tu pueblo se ha olvidado de ti y esa tristeza estaba en mi vida. Y empezó el Espíritu Santo a ministrarme, el Señor a ministrarme y a hablarme audiblemente. Y me decía: Diego, yo te he traído aquí para conocer los tesoros escondidos, pero también para conocer la realidad que hoy en día vive mi pueblo. Yo te he traído aquí para revelarte, para a darte a conocer los tesoros que están escondidos aquí, pero también para darte a conocer y para que tú puedas mirar cómo está mi pueblo. Esa palabra quebró mi vida, quebró mi alma, quebró mi espíritu esa palabra. He venido y te he traído aquí para hacerte ver la realidad, Diego. Yo recuerdo que estaba siendo allí ministrado por la presencia de Dios. Estaba siendo ministrado por la presencia de Jesús. En ese momento que Él me decía eso, yo empezaba a pedir clemencia por nuestra vida. Y el Señor me decía: mis juicios están decretados ya. Mis juicios se están ya moviendo sobre la tierra. Se están moviendo en la tierra y mis juicios están decretados. No hay nadie que pueda detener mis juicios. No hay nadie que pueda detener mis juicios. Solo pide clemencia. Solo pide clemencia, solo pide clemencia, solo pide misericordia. Me decía: hijo, pide misericordia. Hijo, pide clemencia, hijo, pide misericordia. Y yo empecé a pedir clemencia. Lo único que salía de mi boca: ten clemencia, Señor, ten misericordia, ten clemencia, ten misericordia. Y en ese momento yo caí como en un éxtasis de segundos solamente. Cuando caigo en este pequeño éxtasis de segundos, mientras yo oraba al Padre, yo puedo mirar en ese éxtasis, en ese pequeño éxtasis puedo mirar los aires y yo puedo ver como una pequeña nube color entre gris plomo. Era pequeña, pero esa nube se expandía y se iba haciendo grande, grande y más grande y más grande, que cubría los cielos y era oscura. Esa nube cubría los cielos. Entonces yo miro que de esa oscuridad y nieblas salió un pájaro grande volando. Yo lo puedo describir así. Era como un pájaro gigante, muy gigante. No sé la magnitud, el tamaño de ese animal, de ese pájaro, pero estaba volando en los aires y podía escuchar el ruido de sus alas. Y recuerdo yo que puedo mirar cómo era el aspecto de este pájaro, de este animal que volaba en los aires. Este animal era color rojo, sus plumas eran color rojas, sus alas, sus plumas eran color rojas, un rojo vivo, como el rojo que puede ver usted atrás, el rojo de esas flores, así era el color rojo vivo. Pero puedo mirar también que sus patas y sus pezuñas, sus uñas tan largas, eran color negras. Y la cabeza de ese animal, de ese pájaro, era color dorado, color oro. Bendito sea Dios, aleluya.
Y cuando ese animal volaba y aleteaba en el aire, de sus alas, de sus aleteados, destilaba como una neblina, como una brisa color gris entre plomo. Y esa brisa iba cayendo, esa neblina iba cayendo, Y el más aleteaba y eso iba cayendo sobre la tierra. Y yo es ahí donde yo abro mis ojos y vuelvo en sí, vuelve mi cuerpo a reaccionar. Fue algo tan, tan corto. Y estaba siguiendo siendo ministrado por el Espíritu Santo y por el Señor Jesucristo. Estaba siendo ministrado por la presencia de Dios. Y cuando estoy siendo ministrado por la presencia de Dios, el Señor me habla y me dice: te he traído aquí para mostrarte esto. Lo que tú miras, lo que tú has mirado, es un gran principado que está gobernando en los aires. Es un gran principado que está gobernando sobre los aires. El ambiente espiritual, el ambiente de los aires, el ambiente espiritual de los aires se ha trastornado, se ha turbiado. ¿Sabes algo? El ambiente espiritual que tenemos arriba está turbiado. El Señor hablaba a mi espíritu y lo que yo podía entender allí por medio del espíritu, que esa pequeña neblina, esa pequeña nube que era plomo gris, era pequeña y después se hizo más grande. Quiere decir que las fuerzas celestiales, las fuerzas que gobiernan en los aires, en el mundo de las tinieblas, se ha hecho más fuerte, se ha hecho más grande y se ha expandido. Y hay una gran fuerza en los aires, en el mundo celestial espiritual. Hay una gran fuerza en los aires que está arriba de nosotros y está gobernando los aires. Y ese es un gran principado del cual el Señor me mostró, del cual pude mirar. Es un gran principado. Y lo que destilaba ese animal, ese pájaro, desde los aires y caía a la tierra. Escucha lo que el Espíritu me decía en interpretación. Son ruinas, a hogares, a familias, ministerios, iglesias, pastores. Está enviando un espíritu de ruina, un espíritu de destrucción. Está enviando un espíritu de destrucción para destruir, para arruinar, para derribar. Y este espíritu se está apoderando, esto se está apoderando para cegar a la iglesia. Este gran principado lo que está haciendo primeramente es cegar a la iglesia. Es cegar al pueblo. Es robarle la visión espiritual al pueblo. Aleluya, mi alma lo alaba y lo bendice. Mira lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Él le dice: sé vigilante. Porque lo primero que había perdido la iglesia de Sardis era la vista espiritual. Lo primero que había perdido la iglesia de Sardis era la vista espiritual. Había perdido su vista espiritual. Ya no podía mirar al Señor, ya no podía ver las cosas espirituales, porque la iglesia de Sardis se había cegado con el mundo. Por eso Dios le dice: sé vigilante. Este gran principado que está gobernando en los aires está cegando a la iglesia. Le está quitando la revelación a la iglesia.
le está quitando la vista espiritual a la iglesia. Y Dios te dice: despiértate, sé vigilante. Sé vigilante, despiértate. Algo de lo que yo te puedo decir en esta hora: que la vista carnal no puede mirar lo espiritual y lo celestial. Pero hoy Dios quiere quitarte la vista carnal y quiere darte una vista espiritual para que puedas ver lo celestial y para que puedas interpretar lo celestial a lo terrenal. Alabado sea Dios. Hoy vistas espirituales serán abiertas. Hoy cegueras serán quitadas de los ojos. Escamas espirituales caerán de los ojos para que el pueblo pueda tener revelación y visión. Bendito sea Dios. Este gran principado ha cegado a la iglesia. Y yo pude mirar en ese momento ese animal que era como un pájaro de gran magnitud. Y lo pude recordar tal como lo miré: plumas, alas color rojo vivo, patas negras y cabeza dorada. Y este principado vuela en los aires. Entonces lo que destilaba de sus alas, ese enfriamiento a la iglesia, ruina, destrucción a la familia, a los hogares, a los ministerios, sobre todo ceguera la vista espiritual del pueblo de Dios. La está durmiendo este principado, está durmiendo a la iglesia de Jesús. Bendito sea el Cristo de la gloria. El Señor me habla y me dice: dile a la iglesia que tiene que despertar. Dile a la iglesia que tiene que volver a las primeras obras. Dile a la iglesia que tiene que volver al avivamiento, que tiene que volver a los principios. Dile a la iglesia que tiene que volver a los principios. Dile a la iglesia que tiene que volver su corazón a mí. Yo le decía: Señor, vuelve tu corazón a nosotros. Vuélvete a nosotros, Jehová. Y el Señor me ministraba y me decía: yo siempre he estado con vosotros. Yo siempre he estado allí. El pueblo es el que se tiene que volver a mí. El pueblo es el que tiene que volver su corazón a mí. El pueblo es el que se tiene que volver a mí, porque yo siempre he estado allí. Es el pueblo que me ha dado la espalda. Es el pueblo que me ha dado la espalda. Y puedes ver Jerusalén. Pudiste ver Jerusalén. Pudiste ver esta nación de Israel. Sigue siendo la misma nación que me dio la espalda hace miles de años atrás. Sigue siendo la misma nación que se olvidó de mis leyes. Porque de labios me está honrando, mas su corazón está lejos de mí. De labios me honra, mas su corazón vive lejos de mí. ¿Sabes por qué? Porque miré gente en el muro de los lamentos, con doctrinas erróneas, clamando a un Dios vivo, y no saben a quién claman. Idolatran otros dioses y claman a nuestro Dios. Y la palabra dice: no podemos servir a dos señores, porque con uno quedaremos mal. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios decía: dile al pueblo que vuelva su corazón a mí. Dile al pueblo que vuelva sus pensamientos a mí. Hoy Dios te habla. Él me decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y yo quiero que su corazón esté cerca de mí, como mi corazón está tan cerca de ellos, pero no se dan cuenta. Como mi corazón está tan cerca de ellos que no se pueden dar cuenta. Yo estoy cerca, dice Jehová. Yo estoy cerca, dice Dios. Aleluya. Yo estoy cerca de mi pueblo, mas mi pueblo se ha alejado de mí. El pueblo tiene que volver.
Porque él me dijo, tienes que doblar rodillas, Diego, y decirle a la iglesia y al pueblo que doble rodillas y pida clemencia y pida misericordia. Que pida clemencia y misericordia. Porque mi ira está sobre los moradores de la tierra. Y mi paciencia se ha agotado. Y mi paciencia se ha agotado. Estuve siendo ministrado por Dios allí en ese tiempo de oración. Dios ministró mi vida. Y hablaba Dios al pueblo. Y que el pueblo tiene que cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. Porque el pueblo ha perdido la sensibilidad a la presencia de Dios. La sensibilidad al Espíritu Santo. Se ha perdido esa sensibilidad. Él me decía, ya no hay lágrimas en mi altar. Ya no hay lágrimas en mi casa. Ya no hay un clamor sincero en mi casa. Ya no hay un clamor sincero en mi pueblo. Ya no hay lágrimas delante de mí. Dios está hablando a su pueblo una vez más. Volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Mira que a veces muchos no vuelven a Dios, no vuelven su corazón a Dios, porque temen lo que el hombre va a decir, lo que el amigo de al lado va a pensar. ¿Sabes algo? Algo que a mí me identifica, que a mí no me importa lo que la persona, la gente piense de mí o otros hablen de mí. Porque cuando uno tiene identidad, sabe quién es delante de Dios. Cuando uno tiene identidad, sabe quién es delante de Dios. Tú sabes, yo sé quién soy y quién no soy delante de Dios. Yo tengo identidad como hijo de Dios y sé quién soy delante de mi Dios y sé quién soy delante de mi Padre. Y la crítica puede afectarte a ti cuando tú se lo permites. ¿Y por qué se lo permites? Porque dudas de tu identidad, de quién tú eres delante de Dios. Aleluya. Tenemos que volvernos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Dios habló a mi espíritu y mi espíritu se quebró. Y Él me dijo, la iglesia está dormida, por lo cual este gran principado está gobernando sobre los aires. Pero si la iglesia se levanta en pie de batalla y de guerra y alza su voz a cuello y no se detiene, ese gran principado será arrestado. Aleluya. Bendito sea Jehová. Él me dijo, dile a los atalayas que atalayen, que hablen. Es tiempo de atalayar en la tierra. Los atalayas que Jehová levantó, es tiempo de atalayar en la tierra. Bendito sea Dios. El Señor me quebraba mi espíritu y me decía, arresten, arresten el gran principado que está gobernando los aires. Arresten los principados que están gobernando sobre los vientos. Alastole y candalaya y astenen de ley astumía andanustene. ¿Sabes algo? Últimamente que yo he viajado en avión, se ha podido sentir tanta turbulencia en los aviones, en los aires. Cuando yo empecé a viajar en el 2017, 2018, no se sentía este tipo de movimiento sobre los aviones. Pero hoy en día se están escuchando muchos accidentes que han sucedido, accidentes aéreos. Cuando uno va allí en las aviones, últimamente se ha sentido tanta turbulencia que parece que las aviones se van a caer. ¿Sabes por qué? Porque el ambiente de arriba, de los aires, se ha cambiado.
Este gran principado está gobernando en los aires, que está mandando accidentes aéreos. Y se seguirán escuchando accidentes aéreos, porque el ambiente celestial de los aires ha cambiado. Yo te invito a que te levantes como guerrero, como guerrera de Jesús, y arrestes los aires. Y cubras tu casa, y cubras tus hijos, y cubras los tuyos, y cubras a tu familia. Los juicios de Dios ya están operando en la tierra. Yo quiero orar en esta hora, hacer una pequeña oración y juntos clamar y conectarnos juntos allí donde tú estás. Yo me quiero conectar contigo en esta hora. Conectarme con la misma presencia del Espíritu Santo. Oh, alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Cordero. Aleluya. Yo sé que tú has hablado a nuestra vida, Padre. Has hablado a nuestros corazones, Padre. Bendito sea Jehová. Hoy cubrimos nuestra vida, nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, a los hijos, a los padres. Cubrimos a la iglesia con tu sangre poderosa. El diablo se ha olvidado el poder de la sangre de Jesús. Aleluya, el diablo se ha olvidado el poder de la sangre que tiene Jesús. Bendito sea Jesús. Si la iglesia se levanta, aleluya. Si la iglesia se levanta, los aires, los vientos van a irse al norte, al sur, al este y al oeste, pero no vendrán contra nosotros. Hoy arrestamos todo principado y gran principado que gobierne en los aires en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Rey que vive y reina para siempre. Anda, Espíritu de Dios, glorifícate. Se están cayendo las vendas, se están cayendo las cegueras espirituales en esta hora. Hay un movimiento espiritual, hay un rompimiento en esta hora. Urra catanemas tenende istolía andeleia bastoa. Eleia mas tú, aleia bastamai. Hay poder en Jesús. Se enciende la llama del Espíritu de Dios. Se enciende la llama de la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Yo puedo sentir el río del Espíritu Santo, el río de la presencia de mi Jesús. Él se está moviendo en esta hora. Él está obrando, aleluya, a nuestro favor. El Cristo de la gloria no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Se levanta un avivamiento y se provoca un avivamiento sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se provoca un avivamiento a la iglesia de Jesucristo. Un avivamiento poderoso, sobrenatural. Aleluya, glorifícate, Espíritu Santo. Muévete en gran manera, derrama tu gloria, derrama tu presencia, derrama tu poder, Jesús. Te doy gloria, honra y alabanza, mi Jesús. Gloria, honra y alabanza, mi Yeshua. Mi Yeshua vive y reina para siempre, aleluya. Alabado sea Dios, su presencia está allí, su presencia está allí en esta hora. El Rey de gloria, el que se viste con vestidos de lino fino, está allí contigo. Él se está llevando la tristeza, la aflicción, el dolor. Él se está llevando la fatiga. El enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida, porque lo que es echado con la sangre de Jesús, ni el diablo, ni sus demonios, ni los infiernos lo puede tocar. Alabado sea Jesús. Nada lo puede tocar al que está sellado con la sangre de Jesús. Oh, gracias Jesús, porque estás haciendo milagros. Estás haciendo sanidades detrás de la pantalla. Te estás llevando el dolor, la aflicción, la fatiga, el miedo. Las tempestades se están calmando. Bendito sea Jesús. Gracias Jesús. Recibe la gloria y la honra. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, entrego este mensaje, Padre. Y va a edificar vidas, iglesias, ministerios, pastores, siervos, siervas, naciones. Va a edificar naciones. Gracias Espíritu Santo.
porque lo he hablado conforme a tu espíritu, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios te bendiga en esta hora, y esperando que este mensaje que Dios me ha dado sea de edificación para líderes, pastores, ministros, iglesias. Envíaselo a iglesias, envíaselo a tus pastores, envíaselo a ministros. Hácelo saber al pueblo de Jesús la guerra que estamos viviendo en este tiempo. Dios te bendiga y te guarde.